Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you... ¿Qué tal, amigos de Overlander México? Yo soy Chepo, bienvenidos a otro video. Y hoy estamos en una zona bien bonita, aquí cerca de la Ciudad de México, por la Marquesa. Y venimos para acá porque nos invitaron a hacer la prueba de manejo. Uno de los vehículos más versátiles del mundo. Este vehículo se llama Sherp. Venimos llegando, bueno, nosotros nos adelantamos, pasamos a comer aquí a los localitos, ya saben, siempre apoyen a los negocios locales. Nos echamos unas quesadillitas buenísimas. Ahorita nos vamos a reunir con la gente de Sherp, que están llegando también aquí. De hecho, ya los estoy viendo ahí bajar, a ver si los alcanzan a ver allá esas luces, a ver qué tal. Son unos vehículos extraordinarios. Bueno, ya se me adelantaron a lo que quería hacer, pero vean esta cosa. Esto es el Sherp. Bueno, amigos, como pueden ver, estos pequeños monstruos, como les digo, que dicen que no son monstruos, pero sí son unos monstruos, están enormes. Vean el tamaño de las llantas nada más. Vean esto. O sea, son llantas enormes de unos 60. Vean los gajos que tienen. Y ahorita le vamos a dar una vuelta. Como les digo, son vehículos anfibios. Las llantas son llantas de baja presión, como pueden ver. Aquí se deforman muchísimo. Ahorita vamos a hacer preguntas más técnicas. Anatoly es el encargado de las ventas de Sherp aquí en México y Latinoamérica, Sudamérica, todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Explícanos, Anatoly, muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias por venido. Nosotros entregamos en México dos equipos, que uno es más chico, Sherp Pro, que ya tiene 5 años de fabricación de serie, y tenemos el nuevo modelo Sherp N, que tiene 1 año de fabricación de serie. Ese es más recreativo, okay. Es más para uso personal, para fincas, para ranchos, para sitios donde hay agua y acceso complicado de llegar. Y el Sherp N es más para el negocio, tiene las llantas más grandes y se puede ir hasta 9 personas, okay, de transporte. Puede llevar carga hasta 1200 kilos, okay, sin perder flotación. Y también nosotros tenemos ya modelos para rescates, que tiene varias configuraciones y con combate de fuegos forestales. Okay. El Pro tiene el motor Kubota de 1500, motores diésel, y el Sherp N tiene motor de Yusang a 1800. Okay. Las llantas del Sherp N son más grandotes, de 1800. Y todo y las mismas ruedas son las suspensiones, sí, exactamente. Tú dentro de la cabina puedes controlar la presión adentro de los neumáticos y así controlas comodidad y depende para qué superficie, flotación, todo lleva diferente presión a las ruedas. También tiene un circuito abierto, es un potente nuestro del circuito de influtación que es abierto, y lo repito, que las ruedas, cuando lo encuentras una roca o árbol, la aire de una rueda se va para otra y así okay, lo estás más, más estable. Entre las llantas están interconectadas, entonces cuando tú vas a deformar una llanta, el aire de esa llanta se va a las otras llantas para poder tener más tracción y que esa llanta se pueda deformar. Es así, ¿no? Sí, sí. También como es la llanta de súper baja presión, es muy difícil para punchar. Quiere decir que no te va a dar problemas, porque tenemos también un experimento hecho una tierra con muchos claves, okay, y ella estaba pasando por los claves sin punchar. Quiere decir que tiene muy baja presión por 1 cm². No tiene volante, tiene 2 palancas y el giro estás haciendo depende de la clavación las ruedas de un parte o de otra parte, y así tú puedes girar el mismo sitio, que te está dando oportunidades si estás a un sitio muy estrecho hacer el giro. No tienen dirección, si se pueden fijar, aquí no hay espacio para que las llantas giren. Lo que hace es que un lado del vehículo se frena y entonces puedes girar sobre el mismo eje en un lugar muy cerrado. En este vehículo, el Pro, se puede ver FOB-ROPS, es las barras de seguridad, antihuelco, que te asegura la protección. Si alguna subida, alguna bajada empieza a volcarse, está segura. El Sherp N tiene todas modelos, salen ya con la estructura de FOB-ROPS por dentro. Es muy segura, que con cinturones metidos estás muy seguro adentro de este vehículo. El N se puede completar con aire acondicionado y para ir más cómodo y los sitios con mucho calor. Por ejemplo, nosotros ha tenido experiencias de hacer demostraciones a los bomberos en el estado de Tabasco, y aire acondicionado a los bomberos les gustó mucho. Claro. Sí, son felices para el tema que pueden llegar al sitio sin perder la fuerza para combatir con los fuegos. Cada rueda tiene un depósito de plástico, ahí lo puedes ver, que se aguanta, que puedes meter hasta 58 litros cada rueda de combustible. A partir que tienes un depósito principal, el Pro tiene 60 litros y el N tiene 90 litros. Una buena cosa que tiene nuestro equipo, gastos de combustible. El Pro se consume por una hora entre 3 y 4 litros de diésel, depende del tipo del terreno, consume más siempre cuando estás nadando sobre agua. Y el N se consume entre 5 y 8 litros por hora. Muchas compañías de petróleo y gas, muchas compañías que hagan servicio de líneas de electricidad, lo necesitan esa autonomía. Hay espacios donde la gente puede quedarse a dormir cerrados, protegidos de la naturaleza. Visión de la gente que construyeron esos vehículos es dar seguridad. Menos electricidad, menos compresores, menos cosas que pueden fallar, no van a fallar. Tienes más seguridad. Se inflan las ruedas directamente con los gases de escape del motor. Tienes solo dos válvulas, que cierras una válvula o otra válvula y puedes inflar. Ya directamente cuando estás corriendo, ya puedes hacer esa inflación o desinflación. Quiere decir que queda siempre en el sistema. Eso. Sí, hay que ahora probar la realidad. Hay que nadar con ellos, porque la verdad es que es impresionante. Ahorita vieron rápido cómo se metió uno, pero no es lo mismo verlo de afuera que ahorita que nos metamos. Adentro. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos para adentro y ahorita les enseñamos. Bueno, pues entonces vamos aquí a subirnos al Sherp N, como pueden ver, vamos para arriba. Está complicado, está más alto que... ¡Ay, güey! No traje pantalones para subir tanto y listo. Como pueden ver, la entrada ya desde ahí ya es distinto. Cerramos la cabina y a ver qué tantos controles tenemos aquí. Caja de cambio, caja de velocidades. Ahí, acelerador, embrague. Y las palancas para girar derecha, izquierda. Y las dos palancas, si giras las dos a la vez, se frena todas las cuatro ruedas. Aquí tenemos centro de mando, botones para todas las luces y todos los accesorios. Perfecto, pues vamos a dar la vuelta entonces. Vamos. güey, no mames, está poca madre. Y ahora sí, a nadar se ha dicho. ¿A qué velocidad puede ir aquí en el agua? 6 km/h. 6 km/h. Y la velocidad máxima en tierra, 55. 55 km/h. Wow. El ángulo de giro, cualquier vehículo ya se hubiera ido derecho. Y bueno, este es el Sherp N, que es lo que nos estaban comentando, que es el que tiene capacidad para más pasajeros, como pueden ver, y hasta puedes tener camas aquí para que la gente duerma, capacidad de carga, aire acondicionado acá arriba. ¿Qué otros usos tiene además de que traen carga? ¿A este se le puede conectar remolques o algo así? Sí, tenemos nuestro propio remolque, que también viene con ruedas de 1800 grandes, okay, infladas. Y también puedes flotar con el remolque puesto, okay, por el agua. Pues vamos a probar entonces el otro, que es ese, ¿cómo se llama? El Sherp Pro. El Sherp Pro. El Sherp Pro. Pues vamos a probarlo. ¿Qué tal? ¿Cuál es la diferencia además de lo largo? ¿Se manejan igual? Se manejan totalmente igual. El otro es un poquito más pequeñito. Una pregunta, todos son estándar, ¿verdad? ¿O hay versión automática? No, todos de momento son todos estándar. Ok, de momento. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle al de acá adelante. Y ahora vamos al Sherp Pro, que como pueden ver es mucho más chiquito. Pero está impactante también. E igual está difícil de subir. A ver, ¿los tienes por favor? Ay, güey. Y uno que está gordo, menos. Listo. Sí, luego se nota la diferencia del tamaño de la cabina. Digo, no es incómoda, es una cabina chiquita, pero es cómoda. Vámonos. Ahora hinchamos un poquito más de aire, más ruedas. es ver cuánto aire hay en las ruedas. Ok. Este es completamente análogo, entonces el otro trae muchas cosas digitales. Vamos al clavado y lo estoy viendo que vamos a entrar con todo. ¡Ay, güey! Está buenísimo. Ahora sí estamos nadando aquí. Imagínense irse al lago de Chapultepec y meterse en esa. No tienes que remar, no tienes que nada. Está impresionante, está padrísimo. Es como un tanquecito, más bien como un tractor, ¿no? Sí. Más o menos. Estoy impactado con esta máquina, de verdad estoy fascinado, están increíbles. Deberíamos de tener muchos aquí en México, ¿no? Sí, claro. Estaría buenísimo. Pues amigos, ya vieron cómo están. Este, pues es el chiquito, que también tiene dos asientos ahí, tiene buen espacio realmente, no es un espacio tan, o sea, se ve más chiquito de afuera realmente de lo que... Sí, de lo que tiene es, bastante espacio. Es muy espacioso. Y pues... dormir aquí. Okay. Ah, ok, esos son camas. Para eso son esas tiras. Sí. Ok. Tú puedes dormir aquí. Tiene vivasto, calefacción. Ok. Autónoma. Está increíble. O sea, es un vehículo para la familia, para divertirse, para los que les gusta la cacería, para todo eso. Sí. Está buenísimo. Buenísimo, muy cómodo. Tienes quemacocos también. Órale. No. Estoy impactado con esto. De verdad no sé por qué, siempre había sido mi sueño manejar uno de estos. Digo, todavía no lo manejo. ¿Me vas a dejar manejarlo? Sí, luego iremos para allá. Ah, ok, ahorita vamos para allá y ahorita lo manejamos. Esta es la cabina. La diferencia también del otro es que el otro es 100% digital. Este no, este es análogo, vean. La palanca pues es igual. Este es para girar a la izquierda, para girar a la derecha. Embrague, acelerador. Como ven, igual el quemacocos. Aquí está padrísimo. Amigos, ahorita nos van a enseñar cómo se desinflan y se inflan las llantas. Desde aquí adentro lo único que tenemos que hacer para desinflar e inflar... botones. Este botón es para abrir la válvula de... para que desinfle las llantas. Y esto es, se abre la válvula que infla las llantas con los propios gases de escape. Me estabas haciendo sufrir y tiene escalerita. Es impresionante cómo se bajan, lo rápido que se bajan y cuánto aire les cabe. Estas llantas son manufacturadas por Sherp, tienen su propia patente y son únicas en el mercado. Vean esto, está impresionante. Ahora vamos para arriba, vamos a inflar. Está de locura, vean qué rápido, vean qué rápido inflan. Un minuto y vean cómo van. Es impresionante esto, estoy impactado de verdad lo rápido que inflan las llantas de estar 0 a... vean. Ojalá tuviéramos eso en las camionetas normales. 1 minuto y medio, 1 minuto 26 y vean cuánto. Está impactante esto, rapidísimo, cómo se infla, rapidísimo. De verdad, ojalá nosotros tuviéramos eso en nuestras camionetas. Por lo menos te echas 10 minutos a andar inflando. Acelerador, sí. Las palancas... un poquitito cuando sí, sea una curva. Sí. Y este, para este va a ser para la izquierda. Izquierda y otra este derecha. Para la derecha. Sí. Tú puedes poner la segunda directamente. Ah, ok, sí, tiene... Ah, no pasó. Sí. ¿Listo? Vale. Gas, no tengas miedo de dar gas. Dale bien. Ahora pones tercera. Gas. Hay que acostumbrar. Bueno, vamos con tercera, por favor, ahí está. Que no tenemos prisa. Me siento muy padrote con esto. No está tan difícil. Es que te sientes como los juguetes cuando eras niño, de que jugabas con los tractorcitos de las dos palancas. escuchan el claxon. Suena mejor que el de mi camioneta. Buenísimo. Está padrísimo este. Me gustó muchísimo. ¿Tienes luces por todos lados o...? Sí. Ah, ok. Bueno, la luz de atrás, aquí el botón verde, es la luz de atrás. Aquí hay también Engine Cabin Light, es aquí. Okay. Las luces estas. Engine Light es la luz de abajo del capó. Ok. On the Water es ahí las lucecitas ahí. Ah, ok, las de acá arriba para... Sí. Esto water pump, esto para quitar, bueno, si coges el agua que está dentro del vehículo, pues hay una bomba. Sí, hay una bomba de agua que es automática. Ok, o sea, siente humedad o siente mucha agua y se prende. Sí, pero si hay que si llega a fallar y lo tienes que poner manual, ahí está. Tú tienes el botón. Fuel heating es cuando... Porque sí, porque es diésel, entonces cuando hace mucho frío, menos bajo cero, pues hay que calentarlo. Sí. Bueno, hay cámara también. ¿Sabes? Ok. Cuando pones marcha atrás también se prende solita. Sí, pero también hay un botón, por ejemplo, si vas por carretera, como no hay retrovisores, también puedes poner ahí cámara y ver lo que pasa atrás. Ok. Hay una batería de reserva. Una segunda batería. Sí, segunda batería por si te falla la primera. La conectas y... Sí, porque todo puede ser, has olvidado apagar algo o... Sí, te puedes quedar sin batería y... Pues tienes una batería de reserva. Yeah. Sí. También tienes tu quemacocos, ¿verdad? Sí. Ah, padrísimo. En verdad estoy impactado de la capacidad de estas cosas. Están impresionantes. Y se siente padrísimo ir allá adentro. Pues amigos, eso es todo, espero que les haya gustado, les voy a dejar aquí los datos de contacto por si les interesa y si no, manden mensaje. Pero buenísimo todo, una experiencia increíble y pues bueno, muchísimas gracias por todo. A ti. Cuídate mucho, bienvenidos aquí en México y pues esperemos que les guste, nos vemos a la próxima y amigos no olviden darle like, suscribirse y nos vemos a la próxima. Bye.